Choque de trenes en Temperley. Si hay una mafia, queremos que terminen presos. Así se refirió el ministro Randazzo al choque de un tren con una locomotora en Temperley, al que calificó de sabotaje. La formación que se dirigía a Florencio Varela pasó dos señales en rojo y desoyó los pedidos de la torre de control para que detuviera la marcha. Y además, esta noche a las 20 en la edición central de Visión 7, a dos días del cierre de listas, horas cruciales para Sergio Massa. El líder del Frente Renovador define si baja o no su precandidatura presidencial. ¿Cómo les va? 27 minutos pasaron de las 3 de la tarde en todo el país. Información durante todo el día en Visión 7. Vamos a estar con el resto de las noticias a partir de las 20 en la edición central. Los esperamos.